Hola a todos, soy Don PJC y esto es Por la Gloria de Esparta, esta serie que estoy jugando de la campaña del Rome 2 Total War. Y estamos aquí, sí señor, ¿para qué? ¿Para qué? Pues para llegar hasta Rodas como queríamos llegar. Acabo de poner la grabación, así que es más, acaba de cargar el juego. No sé si lo habréis llegado a ver porque me he anticipado al poner la grabación. Cosa que no debería haber hecho, pero bueno, ya está hecho y ya más o menos ya va fluido, ¿no? Bien, genial. Como veis, el otro día, pues en el anterior vídeo lo que hice fue Irineo, ¿vale? Un héroe. No entiendo yo muy bien esto, pero es que no entiendo nada, la verdad. ¿Qué pasa si yo ahora me salgo de aquí? ¿Este tío hace algo? Es que este tío no hace nada, ¿no? Este tío lo único que hace es dar... es que no tengo ni idea de lo que hace, pero bueno. En fin, vamos a seguir aquí pillando un poquito más de... recuperando hombre, ojo, 17. Y aquí 13, no está mal. Antes eran 11 aquí, si no recuerdo mal. Y... que creo que tengo buena memoria para eso, ¿no? En fin. Y por aquí, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que tengo esto, a este señor, al almirante, a Artemidora. Muy bien. Y nada, tendríamos que ir hasta Rodas. Lo que pasa es que es la población. También recuerdo que habíamos puesto el nivel de impuesto a medio o medio bajo. Creo que a medio bajo, bajo. Ah, pues vale, a medio bajo. Porque esto, ¿qué es? ¿Esto qué nivel es? Mínimo. No, bueno, yo le llamo bajo y medio. Medio bajo y bajo. Pero bueno, en fin. Lo dejamos como están, que de momento parece que están bien. 12, genial. Y aquí vemos que 8, que también genial. Esto van genial, genial, genial. De momento vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Estos son menos 4 al alimento, pero más 6 al orden público, lo cual está genial. Lo único que había que ver es los alimentos, que tenemos 7 y ahora tendríamos 3. Así que, bueno, pues no sé, si pillamos un poquito de alimentos o algo, por ejemplo aquí, pues mejor que mejor, ¿no? Y además se hará todo en el mismo turno. Así que genial. Esto ya está prácticamente bien, controlable, o sea que ya nunca más habría que cambiar. Además la felicidad está al 100%, aunque baje, no se van a revelar ni queriendo. O sea, aunque esto está en menos 20, no se van a revelar hasta después de 5 turnos, o 6 turnos, o 7 turnos, o sea, que flipas. Bien, por otro lado aquí teníamos... no habíamos pillado ejército todavía, ¿no? No habíamos reclutado. Vale, pues tenemos que reclutar, todavía no. Todavía no. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que esperar a Stadia. No, yo que me confundí la otra vez con Sandía. A lo mejor creo que era Sandía, sí, que lo llamé Sandía. En fin, más 6 al orden público, lo cual está muy, muy, muy bien. Y aquí, fijaos, más 2 al orden público. Así que genial. No, creía que quitaba algo de comida, pero tampoco quita comida. Tenemos 5 de alimentos, es verdad que no tenemos tantos. Pero bien, bien, la verdad es que bien. Esto me da alimentos, sí, 10 alimentos, pero quita orden público. En fin, yo creo que ya en el siguiente turno es más. Bueno, en el siguiente turno a lo mejor ese sería demasiado, ¿no? ¿O no? Venga, sí. ¿Por qué no? Acabo de comer, así que me entra hipo algunas veces. Eso es de comer rápido y demás. Aunque en verdad he comido ya hace una hora prácticamente. Pero bueno, en fin. Reclutar fuerza, vamos a reclutar fuerza. No, reclutar fuerza no. No. Vamos a reclutar unidades, que es muy diferente. Y como veis, quiero... vale, sí, mira, me lo voy a mantener. Vamos a continuar como estamos. Vamos a finalizar turno, si no me equivoco. Sí, yo creo que sí, de momento sí. Aquí tampoco puedo acceder a muchas cosas. Podría empezar a hacer algún foro y demás, ¿no? Como veis aquí, vamos a hacer este foro. Y este, pues vamos a hacer este otro, ¿no? Supongo. O incluso esto, afueras, ¿no? ¡Afuera! Así que nada, me quedo con 322, pero luego obtendré unos 250 y... 2000, perdón, 2596, que le quita el 6 sin querer. Y nada, así que bien. Fijaos, Siracusa ahora mismo, este Esparta, cuanto antes era de Siracusa, ¿no? Como facción, creo. Que no sé si habrá una creo que sí, ¿no? Ahí vemos a Egipto también. Ahora están con los masagetas, roxolanos y demás, lusitanos. Que todo eso son caballería a saco, la verdad. Cartago Nova, Nueva Cartago, ¿no? Persia, Rugios.
Pues guay. Bien, y ya está, ¿no? Ya finalizamos. Ahí está, el turno. Rebelión en Pulpudeva, es verdad, es verdad. Lo cual está bien dentro de lo que cabe. Ardiaeos. ¿Cómo? Tras la destrucción de esta facción, su asentamiento ha sido liberado. Puede que vuelvan a convertirse en una facción. Puede. Vale, y nosotros, de momento... Ejército rebelde de Macedonia, claro. Esto es de Macedonia. Es verdad que estaba bajo las órdenes de un de una facción llamada Tilis, que eran bárbaros. Pero, claro, aún así el pueblo... pues fijaos, ya estamos en más 20. Y así, y no, debería ir a por él, ¿no? Vale, vamos a poner... ¿a este puedo ir a por él? ¡Oh, sí que puedo! ¡Oh, amigo mío! Sublevación militar. A ver cómo es esto. Patrulla asalto, a ver... Inflige un daño considerable contra una unidad específica en el ejército objetivo. La unidad no puede ser destruida completamente en un asalto. Pero bueno, tenemos un resultado positivo de 55%. En cambio, el asesinato lo vamos a tener bastante bajo, como me temía. Masacre, fijaos. Fijaos, pero no, va a ser que no. Pues ya sé entonces para lo que sirve, ¿no? Las acciones de este agente. Para crear el caos, ¿no? Y conflictos bélicos, ¿no? Militares. Pues sí, bueno, puede ser interesante crear esto. Habría que ver las unidades que tiene, que como vemos tiene buenas unidades. Así que venga, vamos a gastarnos 370, que disponemos de un dinero. Fijaos, disponemos de ello, así que venga, vamos a intentarlo. ¿Y qué? ¿Lo has conseguido? ¡Sí, señor! Un aplauso. Ya está, he dicho uno, ¿no? Si hubiese dicho tres, pues hubiesen sido tres. Vale, Ireneo. Objetivo metódico, muy bien. Acción patrulla asalto. Tu adalid ha asaltado una patrulla. Este brutal ataque ha diezmado sus filas y debilitado su moral. O sea que encima van a tener una moral menor. Y yo, si no me equivoco, creo que tengo ahora mismo un exceso de moral. ¿Por qué? Porque al conseguir el adalid este raro, era una misión que me daba moral durante 6 turnos, 4, y creo que todavía la tengo, creo. Tipo de personaje, héroe, rango 2. Ojo al dato, nuevo rango y por lo tanto hay que aumentarlo. Yeah, genial. Vale, fijaos, y aquí tenemos diferentes ramas, ¿no? Para mejorar. A ver si esto se pone en marcha y podemos decidir, ¿no? Fijaos, también puedo mejorar esto, a ver si le doy... No puedo, ¿no? A ver, ¿qué hace esto? No puedo mejorarlo, ¿no? Venga, por favor, A ver, lo voy a quitar. ¿Y esto qué es lo que hace? Aquí. Héroe de guerra. Fervor militar. Aventura más 20%. Muestra de fuerza 6%. Menos 6, por cierto. Vale, muy bien. Pues nada, vamos a ver. A ver, más 5 a la probabilidad de evitar agente enemigo. No me interesa. Más 5 a la probabilidad de éxito. O al coste de llevar a cabo todas las acciones. Está genial. Y 6, no me la... Así que, muy bien, ahora lo que vamos a hacer es ir a por él, a por este compañero. Y ahora que hemos hecho un poco de daño a su general, ¿no? Por lo que puedo observar, vamos a ir a por él, pero vamos a ir no de forma así. Porque de forma así, al final, no conseguimos... Bueno, venga, sí, ¿no? Es que tampoco tengo mucha ganas de lucharlo, pero... Pero lo que habría que hacer es exterminarlos a todos. Venga, no, vamos a lucharlo, venga, vamos a lucharlo. Vamos a lucharlo. Se llama Ejército Rebelde, no tiene nombre. En cambio yo sí. Los demonios de Polemos, comandado con nuestro general Pancracio. Un buen nombre para un general. Siempre pienso en crustáceos. ¡Qué gracia! En fin, tenemos un ejército de guarnición como aliado, ¿vale? De la ciudad, así que está bien. Y espero que esos 20 de moral que se me había puesto a la ciudad, de felicidad, en el próximo turno no se me vayan. O por lo menos que cuando yo termine de atacar a estos señoritos, pues pueda volver a la ciudad, a la región y bueno, y estar feliz. Así que nada, batalla de Pulpudeva 223 a.C. Antes estaba en el 27, ahora ya estamos en el 23. ¿Y en qué año empezamos? En el 54. Una cosa que no sé por qué no he hecho un corte, pero bueno, en fin, ya está hecho. La cosa es que no entiendo comenzar despliegue. No entiendo por qué los años, por ejemplo, el siglo XVI es el 1500, del 1500 al 1600. Pues no entiendo por qué se llama 16, que se llame 15, ¿no?
15, pues de 1500, no sé, es que siempre, yo de chico no lo sabía. O sea, me confundía, pero muchísimo, muchísimo con eso. En fin. A ver, vamos a poner a este... No, central, he dicho. Me cago en Panini, se me tienen que mover las unidades. ¡Esparta! Vale, genial. Y este por aquí y este por allá. Muy bien. Ahora ya sí, ahora hacemos así. Pim, pam, pum. Bocadillo de atún. Genial. Esto por acá y esto por allá. Y comenzar. Muy bien. Y el ejército debería estar por acá. Espero que ahora no me hagan la tontería. Espero que no lo vea o algo por el terraplén que hay. Seguramente será eso. Así que venga, vamos a avanzar. Además, somos nosotros los que tenemos que ir a por ellos. Y ojo aquí que tenemos refuerzo de honderos, por ejemplo. Vale, esto los voy a agrupar. No me hacen falta, la verdad, pero bueno. Y esto sí me haría más falta porque son honderos y pueden disparar a larga distancia. Así que venga, corriendo. Vamos a quitarle esto. Y esto, ¿por qué no? Esto que vengan también rápidamente. O sea, no hace mal eso, ¿no? Lo bueno es que están todas las unidades completas. Así que está genial eso. Sobre todo los honderos. Sobre todo los honderos porque los honderos son los que más rápido van a venir. Y van a llegar. Aquí ahora mismo se van a mover un poco más lento. Porque están en un bosque y demás. Pero en cuanto lleguen ya a la superficie, sin árboles y tal, pues se moverán genialmente. Aquí espero que ya empiece a ver al contrario, puesto que ya no tendré ningún montículo ni nada. Así que venga, vamos. Vamos, vamos a empezar a verlo ya casi seguro. Tienen que estar por aquí. Además me ha parecido ver un puntito rojo aquí. Pero vamos, tiene que estar. Estarán escondidos porque son unos mariquitas. ¡Mariquitas! Vale, vámonos para allá. Y sigamos pues. Esto pues de momento, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo podemos seguir. Ah, mira, 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 mira. Ahí están, ahí están. Ahí están. Vale, estos están quietecitos aquí. Y infantería. Muy bien, pues nada, avancemos pues. Vamos a tomar este terraplén también. Y ya está. Y yo creo que ni va a hacer falta. No, ya vienen para mí. Genial. Estos ya vienen en camino también, que yo creo que llegarán justo en el momento idóneo. Algo cansadetes, pero bueno, ahora mismo todavía están frescos, pero cuando lleguen aquí estarán ya agotados o algo así. Y deberíamos empezar a disparar un poquete, ¿no? Vale, pues venga, vamos a aproximarnos un poco y a cubrir un poquito los flancos. Y venga, compañeros, compañeros, compañeros. Vale, lo suyo sería matar a esta caballería, ¿no? A ver, de armadura 60, armadura 115. Venga, vamos a disparar aquí. Y vamos a disparar aquí. Vale, aquí estamos con rango, ¿no? Vale, vamos a movernos, pues. Y esto van a ayudar aquí. Es más, van a avanzar todos un poquete. ¿Estamos disparando? No, venga, a cargar. Que parece que no disparamos. Este es el general centro de atracción turística. Y aquí vamos a empezar a rodear ya. Mientras tanto, estos honderos pueden empezar ya a disparar a estos otros. Y estos a atacar por aquí. Y estos otros se van a quedar tan tranquilos por aquí, quietecitos. Mientras que, bueno, disparan a lo que viene siendo. Vamos a volver a disparar aquí. Y estos mientras tanto huyen. Vale, me da igual esa infantería y demás. Aquí lo que voy a hacer es venir para acá. Y estos van a venir para acá. Muy bien. Mientras tanto, estos van a venir más para acá. Estos están cargando. Genial, me lo imaginaba. Fijaos cómo estamos atacando ahí. Están huyendo, la verdad. No me esperaba eso. Vamos a por ellos. Vale, perfecto. Ya huyen por aquí. Quedan nada, ni menos quedan. Así que nada, por ellos. Vamos a quitarle esto y esto ya a por ellos. O a por ellos mejor, ¿no? A ver. Muy bien. Mientras tanto, estos que disparen aquí en el flanco, que será lo mejor. Y aquí ya, ahora sí, vamos a por estos. Y sin el ataque, ¿cómo se llama?
Ataque ordenado, genial. Y estos igual, deberían quitarse el ataque ordenado para empezar a... Bueno, esto debería enlargarse, la verdad. Esto debería enlargarse, pero bueno, vamos a perder esa unidad. De todas formas me da igual. No es que me convenza mucho esa unidad. Pero bueno, aquí tenemos un poquito más de ejército. Y mis otros honderos, ¿dónde están? ¿Los hemos perdido? No, están todos aquí. Están todos junticos. Bien, bien, bien. Estos van a empezar a perder ya hombres, pero a saco paco. Y estos están aquí, pues, perdiendo más unidades. Así que genial, venga. Sigamos ahí dándole. Creo que deberíamos empezar a disparar a este otro, que son 50 contra 40. Vale, perfecto. Aunque este es nivel plateado, vale, sí. Deberíamos empezar. Así que nada, nos ponemos esto, nos quitamos esto y hacemos una carga un poquito más potente, o por lo menos empezamos a atacar más abiertamente. Y nada, ahí está, sí señor. Estas unidades van a morir y estas otras van a caer, ¿no? Estarán cayendo ya, fijaos, 31. Así que nada, vamos a ponernos aquí a ver si intentan huir. Pues vamos a intentar hacer que no puedan huir, ¿no? Fijaos. Genial. Y genial. Vale, esta me la he flipado un poquete, pero bueno. Continuamos un poquito más para ver si podemos exterminarlos a todos. Y ya está, ¿no? Simplemente eso. Así que nada, le damos a velocidad rápida. A ver si pasa algo. Ya está, no pasa nada, vemos nada. Muy bien. Pues finalizamos. Además hay alguna unidad que ha ganado experiencia gracias a ello. Así que nada, abandonamos y hemos ganado perfectamente. Han muerto 1000 lanceros, pero me da igual. Así tenemos que menos mantenimiento también, dentro de lo que cabe. Pero bueno, es que los lanceros tampoco me gustaban mucho, la verdad. Bueno, pues creo que ya no falta nada. Fijaos estos hacheros que se han llevado 49 de mis hombres. Mucho más que cualquiera de los otros, y que los otros eran mucho mejores, ¿eh? Pero bueno, han tenido suerte. Fijaos, esta es la suerte que te espera. Yo creo que gracias a lo de continuar he podido, ¿vale? Gracias a ello, ¿eh? De todas formas, bien. Fijaos, vamos a matar a esa gente. Obviamente no lo vamos a esclavizar, porque si esos son los que se han rebelado, esclavizarlo lo único que haría sería seguir con la esclavitud. Eso sí, vemos que ahora en vez de menos 20 son menos 9. Algo que mejoraba un poquete y que no llego a entender completamente. Pero bueno, por lo menos ya está todo bien. Y aquí podemos mejorar esto y poner un foro público. Creo yo que sería... Es que tampoco, a ver. Tenemos aquí un terreno consagrado, pero es que podemos poner otro terreno consagrado. Claro que sí, ¿no? ¿Por qué no, hombre? ¿Por qué no? ¿Y aquí qué? 4000, me cago en panini, chaval. Menos 4 en alimento. ¿Y cuánto tenemos de alimentos? Menos 1, pues va a ser que no, ¿no? Pues va a ser que no. Y esto otro no hace nada, ¿no? Que yo sepa. No, eso es lo bueno. Vale, pues de momento con esto yo creo que estará bien. Porque más 2 se quedará esto en más 7. Vale, y además tenemos que hacer una cosa muy importante en esta ciudad. Que, o de esta provincia, mejor dicho, que sería quitar los impuestos. Fijaos que recibimos 31, pues ahora lo quitamos y ya está. Y mejor que mejor. Y ahora empezarán a ser menos felices. No sé si me entendéis, en fin. Genial, ¿no? Genial. Una revuelta menos. A lo mejor debería haber esperado un turno, ¿no? Y luego haberlos masacrado y haberme aprovechado de esa ventaja de menos 20. La verdad, pero bueno, en fin, es lo que hay. Tenemos 1800, aquí todavía que siguen quedando 4 turnos, así que de momento pues no voy a añadir más cosas, simplemente debería empezar a lo mejor ahora a reclutar, ya que como veo está en 17. Por este otro lado creo que estaba abajo, que estaba en 9, correcto, y esto a lo mejor debería mejorar algo, no sé, no sé, yo creo que no, ¿no? Yo creo que no, de momento nada. Se deja como está y aquí viene ya el reclutamiento feroz. Muy, muy feroz. En el que vamos a reclutar buenas unidades. Además tengo 1800 para reclutar. Aunque el dinero se acaba rápido, como podéis apreciar. Así que lo que voy a hacer es intentar ahorrar un poco. ¿Vale? En el siguiente turno ya pillaré las unidades. ¿Vale? Así que tranquilos, tranquilos, tranquilos. Y aquí en 2 turnos podré ir hasta Rodas. Como no tengo ningún enemigo,
por mar que yo sepa, podré ir tranquilamente en dos turnos más. Espero hacerlo hoy, yo creo que sí. Así que nada, finalizamos. Finalizamos, a ver, ¿tenemos alguna habilidad de nuestro amigo Pancracio? O no, no, no tenemos nada. Finalizamos turno, pues. Y vamos a ver qué tal. Tracia estaría muy bien conquistarla también, pero claro, Tracia se compone de cuatro provincias, una de las cuales ya nosotros tenemos, pero aún así es que es bastante grande, ¿no? Como región es bastante grande, pero bueno, aún así habrá regiones que a lo mejor tengan cinco provincias incluso, ¿no? No lo sé, la verdad. Pero puede, ¿no? Puede perfectamente. Habrá a lo mejor algunas que tengan dos, no lo sé. No sé si el mínimo será 3 o el mínimo será 2. Ni idea, pero bueno. Uf, chaval. Turdetanos, muy bien. Y ya terminamos. Genial, construcción completada. ¿De qué? De terreno consagrado. Genial, de aquí, ¿no? Supongo. Perfecto, aquí queda un turnito más. Y aquí ya podemos empezar a hacer cosillas como bosque consagrado. Perdón, bosque sagrado. Que como veis da orden al público. Lo malo. Lo malo, que es los alimentos. Ahora mismo tenemos problemas de alimento. Necesita un excedente de población de 5. Vale, pues tenemos ahí problemas, ¿no? Tenemos bastantes problemas. Menos 10 los costes de conversión de edificios. Vale, genial. Más 5 la moral de tal. Más 5, oh, eso está genial. Más 3 a la riqueza generada por esclavo. También está bien. Más 3 al orden público. Esto estaría un poquito mejor, ¿no? Y luego, bueno, tenemos aquí la de Zeus. Y tenemos aquí, había una que era de 4. Ah, pero aquí no sale. Aquí no sale, ¿no? Aquí, vale, esta es bosque sagrado, vale. Pues esta es la que más me entusiasma, ¿no? Dentro de lo que cabe. Porque todas pierdo alimentos. Bueno, no, en esta gano alimentos. Poseidón. Vale, pues vamos a poner primero Poseidón para así tener alimentos y un poquito de orden público. Ya que los alimentos, como veis, están en 0 ahora mismo. Por lo que sería bastante beneficioso aprovechar y tener más alimentos para que además la ciudadanía pues esté contenta. Y además que, fijaos, ya empieza a ser positivo, ¿no? Espero que unos 6, 7, 10 turnos a lo mejor ya empiece a estar bien. Y hablando de turnos, aquí estamos investigando el acondicionamiento físico. Que lo que hace es más 5% a la moral de todas las unidades en tierra y permitir la construcción de todo lo que veis, ¿no? Luego iríamos a por esta, la cual está muy bien, porque fijaos, aumenta el ataque cuerpo a cuerpo, etc. Y luego a por esta y a lo mejor por alguna de estas, ¿no? También sería interesante hacer todo lo demás, ¿no? Pero es que hay tantas cosas, pero bueno. La cosa no es... la cosa es mantener el equilibrio, ¿no? Diríamos. Bien, ahora que ya tenemos dinerito, 3.000, podríamos pillar un poquillo de para reclutar unidades... Las cuales van a ser todos estos. No tanto, vamos a quitar uno para poder pillar caballería. Y si quitamos otro para pillar más caballería, mejor que mejor. Y ya está. Incluso podríamos pillar una más. Ah, pero ya serían dos turnos. Me cago en Panini. Bueno, pues nada, dos turnos que nos esperamos, ¿no? ¿Merecería la pena o no? No, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que quitar caballería, es que la caballería es importante. A ver, estas unidades cuestan de mantener 88. 88, qué poco, ¿no? Y estas 97. ¿En serio? ¿Qué caballería es? Por cierto, a lo mejor es una mejor, ¿no? Es caballería ciudadano normal y corriente. Pues no me lo explico, a ver si esto carga. Porque claro, al empezar el juego normalmente siempre le cuesta como un poquito más, ¿no? Supongo. No, no entiendo, no entiendo el porqué. O a lo mejor es que lo pilla online. Yo creo que no. Pero bueno, en fin, la cosa es que no puedo pillar tantas unidades, o sea, 4 como mucho. Y fijaos, aquí está la caballería tarentina, a ver si termina de cargar, madre mía, chaval. Y venga, 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 bueno, en fin, la cosa es que no sé cuál pillar, yo creo que los de lanza serían mejores, ¿no? Pero bueno, coste de reclutamiento tal y coste de mantenimiento 110, en cambio estos me cuestan 120, ¿no? Si no me equivoco, creo, ¿lo ves? 120, claro, pero aquí tiene que haber... una especie de... con lo que yo tengo y demás, tiene que haber una especie de descuento que haga que me cuesta menos las unidades terrestres, o sea, de cuerpo a cuerpo, que las de caballería, ¿no? Supongo, porque fijaos. Fijaos lo que me cuestan... ¡Ah, no, no, no! Es que me estaba yendo yo a otras, chaval. Fijaos, de todas formas, aún así no me equivoco, son 106.
de mantenimiento respecto a 88. Así que bueno, venga, voy a mantener. Es que claro, también empiezan con experiencia, ¿eh? Lo cual no estaría mal para nada. Vale, lo que podemos hacer, mira, vamos a hacer una cosa, que es quitar esto, poner 4 de caballería. Y luego lo demás, ¿cuántas unidades tengo ya? 3 y 3, 6. 6 y 3, 9, que se me va la olla. 12, 15, 16, 17, ¿vale? Sí, está bien. Ponemos 4 unidades de caballería y luego las restantes, que serán unas 3 o 4 como mucho, de hoplitas espartanos. Así que bien, yo creo que bien. Bien, yo creo que bien. Y el dinero que tenemos ahora mismo, pues para nada. En fin, seguimos. Porque ahora tampoco hay mucho más que hacer, la verdad. Pulpudeva está más o menos tranquila. Está, la gente está descontenta, pero están mejorando, ¿vale? Por así llamarlo. Side, que no Sida, ¿vale? Que es distinto. Pues está ahí al oeste de Italia, creo, ¿no? Si no me equivoco. Ah, no, 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 al norte. ¿Eh? ¿Dónde estamos? Amigo mío, ¿y esto, chaval? ¿Qué sitio más raro, no? Vale, no estamos al este, o sea, no estamos al oeste, estamos al este de Grecia. Creo. Me había parecido que era el oeste de Roma, pero no. Pero no, creo que no. Pero bueno, en fin, un poco de lío ahí. En fin, ahora ganamos 2166. ¿Por qué tampoco cuanto antes ganaba 2700 o algo así? Porque obviamente cuesta mantener los ejércitos. Y ahora que encima voy a reclutar más unidades todavía, si cabe. Fijaos, 1, 2 y 3 y 4. No cabe, lo ve. Justo, 3, lo que yo dije. Pues así lo voy a dejar. Luego me montaré en el juicio de Tesalónica. E iremos hasta aquí. Nos cargaremos Rodas. Y luego haré aquí algún general o algo. Y luego iremos aquí a Éfeso. O Éfeso, mejor dicho, ¿no? Creo que es con acento. A ver. No me pone el acento, me cago en Panini. Pero bueno, Éfeso no creo que es. No creo que sea, ¿no? Creo que es Éfeso. Pero bueno, puede ser que yo lo haya pronunciado mal. Bien, esto está todo bien, correcto. Aunque está lloviendo. Y por aquí están todos a mejor. Fijaos, más 9. Genial, genial, genial. Y aquí ahora mismo podríamos pillar lo de Ares. Sí, lo de Ares lo veo bien. Menos 1 de alimentos, pero no pasa nada. Aquí vamos a recibir más alimentos. Y ahora tenemos 0 de alimentos. Más 3 de aquí, pues serían 3. Y menos 1 de aquí serían 2. Así que genial. Dentro de lo que cabe. Además hemos terminado con todo el dinerito. Genial. Esto la verdad es que quiero dejarlo así. Sería, de momento tendríamos que aguantar unos 9 turnos. Ojo al dato. O incluso un poquito más. Depende de los momentos y demás. Siempre podemos poner menos impuestos. Pero de momento no quiero poner menos impuestos. De momento quiero recibir mucho dinerito para mi bolsillito. Y para, no para mi bolsillo. Ojo, no es para mí el dinero. No como hacen los políticos de hoy en día. Sino que es para mejorar, pues, lo que vienen siendo las regiones. Que es muy diferente. Como veis, yo uso todo el dinero para ello. Para militar, para investigación y para política, ciudadanía, etcétera, ¿no? Que sería mejoras. Ay, igualito, ¿no? Igualito que en la vida real. Me cago en Panini, en fin. Estamos otra vez aquí en Side, que lo tiene el Imperio Seleucida. Y vale, no sé muy bien por qué salen los pétalos ahí arriba, o salían. Pero bueno, ahora mismo no sé dónde estamos, me suena. Ah, ahora sí creo que es investigación completa, vale. Intriga política, a ver. Pancracio, objetivo. Se está gestando una nueva intriga política, ascenso. Objetivo Pancracio, vale, vamos a verlo. Tesmoforías. El festival de la tesmoforía. Muy bien, pues genial. 25 la riqueza de... genial. Y más 4 al orden público. Genial. Fijaos. De 8 hemos pasado a 13. No, perdón, de 9. Era de 9, ¿no? Como estaba antes. Pues hemos pasado a 13. Justamente 4, entonces. Vale, genial. Aquí estamos a 11 turnos. A 11 turnos. Vamos a ver si hay algo que merezca más la pena porque sea más corto. Por ejemplo, esta, menos 3 al coste de reclutamiento. Puede ser interesante, pero tampoco mucho. Esto, menos 15 al... tampoco es interesante.
Y esto sería interesante, más 25. Esto sí sería interesante, pero ya estamos en la misma. Estos son 16 turnos. Y esto sí sería muy interesante, pero serían 23 turnos. O sea, es un abuso. Pero aún así deberíamos hacerlo, ¿eh? Vamos a ello. No, vamos a ello, porque esto... Es que más 3 y más 3, tanto ataque como defensa, está genial. Y luego esta mejora también está muy bien. Es que aquí tengo mis dudas, ¿no? O sea, hago que mi ejército sea mucho más poderoso, pero es que con esto hago que me ahorre un pastizal, ¿no? Porque sería un menos 6% al mantenimiento de todos los ejércitos. Y menos 10%, bueno, eso ya me da igual. Y aquí, por ejemplo, tenemos un menos 7% de coste de del mantenimiento de las flotas. Que bueno, no tengo tantas flotas, ¿no? Solamente tengo una ahora mismo. Porque las otras dos las destruí o las suicidé, entre comillas, ¿no? Pero, uff. Es que me ahorraría bastante dinero, pero son 23 turnos. En cambio, aquí son 11. Que es menos de la mitad. Y ya empiezo a tener mejoras bastante grandes. Y fijaos, aquí 16 y aquí 20. Y luego tenemos estas otras ramas que también son importantes, fijaos. Finca de ganadería. Este también tiene que ser bastante interesante. Pero bueno, está a 6 turnos. En fin, vamos a dejarlo como está, pues. Es que, claro, son 5 turnos. Barracas de hoplita, campamento mercenario. Ay, señor. Templo de Ares en no sé qué. Y esto, a ver qué me ofrece esto. Ciudad, criadores. Venga, sí, vamos a dejarlo aquí y que yo creo que va a ser más interesante. Venga. Ya está hecho. Que tener un 3 punto, tener 3 puntos más en ataque y defensa tampoco va a ser algo increíble. Estaría bien, pero no va a ser algo muy, muy, muy increíble. Así que nada, lo dejamos. Bien, aquí ya tenemos el ejército. Sí, veo que sí. Lo noto, lo presiento. Así que lo que vamos a hacer, como veis, está a 29. Lo que vamos a hacer es unirnos. ¿O te puedes unir, por favor? Ahora, vale, chaval, me estaba asustando porque digo, ostras, que no puedo mover mi ejército. ¿Qué está pasando aquí? Fijaos que hemos pasado a 16, de no sé cuánto que teníamos, hemos pasado a 16. Y ahora lo que vamos a hacer, ojo, es una habilidad que tenemos aquí, la cual es muy interesante, que es a toda marcha. Tendremos menos línea de visión y un 25% menos a la moral de todas las unidades. Pero aún así, haremos que lleguen muchísimo antes al lugar que queremos llegar, que sería aquí. Fijaos. Fijaos, genial, genial. Y luego pues ya simplemente desembarcamos aquí cuando podamos. Muy bien, fijaos qué ejercitaco que tenemos, ¿no? Esto en cambio no tiene nada. No tiene nada prácticamente, ¿no? Fijaos, Asia. Y es Éfeso, Rodas, Pesino. Había leído Pepino, yo es que estoy enfermo. Y Pérgamo. Vale, Pérgamo es de Pérgamo. Y Éfeso es de Pérgamo también. Y Rodas, pues viene siendo de los Seleúcidas, igual que, bueno, igual que el que está aquí, ¿no? Side. Vale, tenemos todos aquí al lado, estos tres, y Nicomedia. Nicomedia también, a ver, no, ¿no? Pesino, Pesino, ¿dónde está Pesino? Me cago en Pesino. Pesino estará por aquí a lo mejor y que no lo vemos. Pérgamo está aquí, Éfeso y Rodas. Y Pesino, a lo mejor Pesino está por aquí. A ver, ¿cuál es esta? Sicilia. No, pues no. Sicilia ponía, no, ponía Cilia, ¿no? Cilicia, vale, ya digo yo, Sicilia no puede ser eso. Bien, pues no sé dónde estará, pero en fin, ya estamos yendo para allá, como os dije, en este turno. Y en este, pues están bien, están mejorando progresivamente. Y ya seguramente en 5 o 6 turnos más, pues mejoraremos paulativamente. Así que genial. Además, podemos ya empezar a pillar esto. Bueno, todavía no, porque no tengo del todo dinero. Pero sí que podemos seguir mejorando lo que podamos, ¿no? A ver, esto podríamos, ¿vale? Que son alimentos, así que genial. Siempre vienen bien. Y en esta otra parte tenemos esto que queda nada. Fijaos el orden público que me va a suponer 15, lo cual hará que yo aumente lo que viene siendo, sí, lo que... Voy a aumentar los impuestos, la verdad. Creo yo que sí, ¿no? Estos como están... Estos están también muy bien. Yo creo que voy a aumentar ahora mismo los impuestos porque estos se los tengo quitado, así que no le va a repercutir en nada. Vamos a aumentarlos un poquete. Ahí está.
Y fijaos, pasamos a 2600 y antes 1900, o sea, son 600 y pico más, sí, casi 700 más. Y si ya aumentamos más, lo que pasa es que se nos... Es que es demasiado el cambio, ¿no? Entonces no. Lo dejamos en normal y ya está, ¿lo ves? Fijaos, estos han bajado un poquito, pero está bien. Y estos no bajan, ¿no? Creo que no bajan, no han bajado. Así que, lo que hay que estar pendiente de esta, que está en 13, vale, genial. Pues ya está, la verdad es que genial, 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 genial. Eso sí, no, no tienen ninguna unidad ahí puesta, o sea... Así que si les atacan, tendré que defenderme con la ciudad únicamente. Pero bueno, espero que no me ataquen. Y si me atacan, habrá también un poco más de salseo, ¿no? Cuidado aquí, que me da miedo. Y está llevando un poco más de tropas lo que viene siendo bueno, el Imperio Seleucida, ¿no? ¿Será que se huele un ataque inminente? Puede ser, ¿no? Mira, navisos. Epidamos, Nicomedia. Tengo ganas de llegar hasta Nicomedia, la verdad. Y a Pulpudeva ya lo tenemos y cada vez va mejor, fijaos. Antella, también me gustaría ir a Antella. Está guay, está guay. Persia, Recia, chaval, hay muchísimas unidades. Y terminamos. Venga, hombre, ahí está. Personaje especial gana notoriedad. Pancracio, Pancracio había algo que hacer, ¿no? En fin, buen augurio. Y Pancracio creo que había algo que hacer, ahora que recuerdo. Ah, no, ni qué. Ni qué. Ha llegado una sacerdotisa de Bura. Los datos del oráculo predicen buena fortuna para nuestro pueblo. ¿Y qué cojones quieres que haga? Hay que celebrarlo. Sacrificar una oveja blanca. Sacrificar una cabra. ¿Qué hago? Una cabra suena un poco más satánico, ¿no? ¿Pero qué hago? Vamos a sacrificar una cabra. Mira, es que es cada vez... Voy teniendo menos. Y eso es malo. Creo. En fin, espero que no la haya liado, la verdad. Y vamos a continuar ahora hasta llegar acá. Que por cierto, esto ya se le deberían quitar la unidad de esta. Bueno, ahora lo vemos. De momento vamos a entrar aquí. Traspasar. Sí, traspasamos pues. Y esto, vamos a ponerlo así. ¿Y esto qué les pasa? A ver, vista del ejército. Marcha forzada, vale. Es lo único que estamos aquí ahora mismo. Marcha forzada, la cual va a terminar ahora en brevas. Vale, este barquito podría venirse aquí. Sí, puede venirse aquí. Y cuando luchemos, pues simplemente nos ayudará. Bien, en cambio. Eso, en cambio, esto quiero quitarlo. Pero no puedo. Hasta el siguiente turno, creo, ¿no? Espero, la verdad es que espero eso. Así que en el siguiente turno ya lo quitaré. O sea, ya se me quitará y ya lucharé. Porque ahora no voy a luchar con un 25% menos de moral. De línea de visión, que son más o menos me da igual. Las tropas en esta actitud no pueden iniciar batalla. Además, no pueden iniciar batalla. Así que genial. Dentro de lo que cabe. Así que nada, nos vamos para arriba. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues nada, que esto sigue en progreso evolutivo. 13. Continúa igual. Esto sigue más o menos bien. 17, genial. Y esto, 13. Así que nada. ¿Y esto cómo va? Que lo importante, en 14 hemos mejorado un poquito. Así que bien. Con esto, pues mejoraremos todavía aún más. Y esto sería mejor todavía porque tendremos más alimentos y cosas así. Así que lo ponemos. Ya luego, pues nos preocuparemos por esta. Porque quita muchos alimentos. Así que prefiero pillar alimentos ya que... Como veis, todavía tenemos cero de alimentos, lo cual no es muy beneficioso porque ahora con esta se nos van a ir esos alimentos. Así que, ¿no? Bien. Una vez hecho esto, yo creo que no hay más nada que esperar. Así que finalizamos turno ya y creo que lo vamos a dejar aquí porque creo que no tengo más espacio en el disco duro. No me lo está diciendo el ordenador y espero que no me lo diga, más que nada porque no me lo dice, sino que se me cortaría la grabación y tal, o que no se grabaría del todo bien. Y creo que tengo unos 30 gigas y bueno, cada capítulo dura 40 minutos y son entre 20 y 25 gigas, depende también, ¿no? Pero siempre sobrepasan los 20 gigas, así que ojo al dato, ojo al dato. Pero bueno, la verdad es que hoy hemos hecho un buen capítulo, la verdad, un buen vídeo, en plan de, bueno, que hemos hecho bastantes cosas y como os dije, ya hemos llegado a Rodas para que en el capítulo que viene... Podamos ir a por ella, la verdad. Buen augurio.
Un 2%, buen augurio, genial, genial. Pues nada, a ver, más 4 el orden público por turno. Sí, señor, qué suerte. Eso ha sido gracias por los dioses y por la cabra, ¿no? Y vamos a ver ahora esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero tenemos el más 4 en dónde. Aquí también, ¿no? Supongo o no. No lo sé, porque este ha bajado un poco. A lo mejor lo tenemos aquí. No sé yo. No sé yo, pero aquí lo que veo... Bueno, tenemos todavía alimento cero, así que bien, dentro de lo que cabe. Y esto quita muchísimos, muchísimos alimentos, ¿eh? No, habría que hacer este antes, ¿no? Si acaso. O este. Que quita muchos alimentos. Bueno, pasa de menos 1 a menos 4. Es que no... quita demasiado. Lo vamos a dejar tal cual y de todas formas yo me voy a despedir ya. Así que nada, espero que os haya gustado como siempre. Que veáis un poquito de todo. Tenemos 3.500 de dinero. Y, por cierto, ¿esto qué pasa con estas unidades? Marcha forzada, actitud saqueo. Ojo, ¿vale? Ojo con esto porque puede ser de vital importancia. Menos 20% al mantenimiento de todas las unidades terrestres. Menos 50% de capacidad, me da igual. Cuesta un 50% de capacidad de movimiento, vale. 5 a la moral, menos 10 al orden público por saqueos. Más 5 al crecimiento por saqueo, o sea, menos 5. Provoca penalizaciones diplomáticas con facciones saqueadas, que eso también me da igual. Y menos 100% a la riqueza proveniente de toda fuente región local. Vale, o sea, de la región que saqueemos. Pero me va a dar un 20%... A ver, saqueo, pero en verdad no me da nada. O sea, me da menos 20% de mantenimiento de todas las unidades. Que, joder, está bien, es un menos 20%, pero tampoco es algo incredible, ¿no? Aquí tenemos torrificar, que bueno, puede estar bien. Y aquí ninguna. Pues podemos poner ninguna y ya está, y luchar contra ellos. O como digo, vamos a probar, ¿por qué no? Vamos a probar con esta. Saqueo. Raiden. Y este tiro vamos a quitar ya también, o sea, actitud ninguna. A ver. Sí, vamos a quedarnos así también. Y así tenemos que pagar menos. Espero. Y ahora es cuando vamos a luchar contra estos. Declarar guerra, cancelar movimiento, no declarar guerra, ¿no? No sé qué hacer. Sí, vamos a declarar guerra y ahí lo dejamos. Declaramos, ojo, ojo, ojo con los aliados, ¿eh? Yo no tengo ninguno, pero me da igual. Y fijaos que ahora van a venir todos los barcos a por mí. Pero bueno, me da igual. Ojo, inquebrantable, ¿eh? Tu grado de fiabilidad. Cambio en nota, es traicionero y cauto. Bueno, pues se les ha unido todos los ejércitos. Como veis, Galacia, Sardes y Medias. Galacia estaba claro que se le iba a unir. Más que nada porque comparten provincias, ¿no? O comparten mejor región. Así que lo vamos a dejar justamente aquí. Justamente aquí, controlar ejército grande, correcto. Y lo vamos a dejar rodeando. Podríamos, a ver, ¿cómo sería esto? Fijaos, perderíamos solamente... Bueno, ojo, ojo, aquí perderíamos el 51%. Y eso que estamos en protectora. Y en agresiva sería casi lo mejor, ¿no? Junto con equilibrada. Bueno, en fin, la cosa es que... Es que no, lo que yo voy a hacer es rodear y cargármelos cuando ellos vengan a atacar. Que además tienen que venir por... ¿Estamos rodeando o no? Sí, ¿no? Espero yo. Vale, fijaos todo lo que tienen. Pero todos estos tienen que... O sea, estos tienen que venir por mar. Así que tenemos tiempo para cargarnos a estos o a los otros. Y estos igual. Así que... tampoco es algo increíble. Vale. Lo dejamos así. ¿Y esto qué pasa? Estamos atacando, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Rendición 8 turnos, genial. Y cada vez que más turnos pasen, peor estarán sus unidades y su ciudad. Fijaos que está al 100 de contento, madre mía. No sé si eso será bueno o malo, la verdad. En fin, la cosa es que lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Como siempre, en el capítulo que viene, pues ya sabéis que tendremos un gran combate contra Rodas y seguramente... Bueno, no, tampoco tan seguramente, pero podríamos incluso ir a por Éfeso. Así que nada, espero que os haya gustado como siempre y hasta más ver. Adiós.